Hola, soy Elizabeth Peña, especialista en tecnologías, regulación y políticas públicas. Me uní a WIC porque es una organización que trabaja activamente para lograr una inclusión de mujeres en el sector, lo cual es muy importante en estos momentos. Asimismo, es una organización llena de sororidad, hombres, mujeres, trabajan para lograr estos objetivos. Se capacita profesionalmente y personalmente, lo cual es muy importante. Me siento muy contenta de formar parte de WIC. Hola, soy Julio Divela, director de medios de comunicación. Para mí, pertenecer a WIC ha sido una de las experiencias más satisfactorias en mi etapa profesional. El poder compartir momentos, congresos, seminarios, ideas y planes al lado de una serie de mujeres muy exitosas de la industria de medios de comunicación me ha permitido tener una retroalimentación enorme y un crecimiento padrísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Mireya Alvarado. Desde hace 2 años me invitaron a formar parte de esta maravillosa red conformada por hombres y mujeres extraordinarios que me han ayudado a ser mejor persona, mejor mujer y mejor líder. Les recomiendo a todos y todas se sumen a esta experiencia y lleven su vida a otro nivel. Formen parte de WIC. Hola, soy Soraya Maciel, soy abogada y trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y me gustaría compartirles la experiencia que he tenido en WIC y sobre todo el valor agregado que ha aportado WIC en mi vida profesional. Lo más importante ha sido la posibilidad de conocer y de convivir con personas que, si bien nos desenvolvemos en distintos ámbitos profesionales, todos vamos encaminados a la misma finalidad, que es generar una comunidad, construir una red no solo de apoyo, sino en donde exista una continua evolución profesional, un continuo mejoramiento y aprendizaje a través de compartir experiencias, compartir tips, herramientas, mediante grupos de trabajo, talleres impartidos por hombres y por mujeres, que a mí, como mujer profesionista, me ha dado mayor solidez y mayor seguridad para enfrentar los retos de este nuevo mundo. Un mundo en donde la igualdad de oportunidades va apenas plantando su camino. Es algo fascinante y todos los días aprendo algo y es enriquecedor. Buenas tardes y bienvenidos al segundo día del evento anual WIC 2020, Reset and Forward, Creating Leaders to Get Heard. Yo soy Erika Grote y, como les contaba ayer, formo parte de WIC México, donde trabajamos para que las mujeres en México y América Latina se desenvuelvan en un ambiente laboral incluyente y cuenten con las herramientas de desarrollo necesarias para su acceso a puestos de liderazgo. Ayer fue un día lleno de reflexiones, aprendizajes y también nos quedamos con algunas tareas. Hoy será otro día con gran contenido y muy interesante. Antes de comenzar, expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores Oro,
Discovery México, Hemisphere Media Group, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, PX Sports y BBC World News. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Nos encuentran como @WICMéxico y hay que seguir la conversación con el hashtag WICMéxico. Hoy comenzamos con el tema El futuro del trabajo. En un conversatorio entre Mónica Flores, presidenta de Manpower Group, y Silvina Mosquínico, fundadora de Transparent Business. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, Erika, encantada de estar aquí contigo. Encantada. Muy, muy bien y bienvenidas. Oigan, pues el tema, sobre todo en este momento de pandemia, da para mucho. El futuro del trabajo, ¿cómo ven las perspectivas que viene para el trabajo de home office y de ir a la oficina? Creo que se viene un híbrido. ¿Estoy en lo cierto? Silvina, ¿tú, yo? Comienza. Yo Moni, viene. Ok, sí, efectivamente, esta pandemia reseteó todo lo conocido, ¿no? Y ha puesto de manifiesto que no controlamos las variables que queríamos dominar. El mundo del trabajo ha demostrado hoy que se adapta a esta nueva realidad que estamos viviendo, y muchos puestos volverán a la oficina, muchos otros se quedarán de manera remota, pero no va a haber 100% de nada. Veremos muchos más modelos híbridos de trabajo, no solo de trabajar remotamente o físicamente en una oficina, sino también en cuestión de horarios, de KPIs para evaluar la posición que estás haciendo. Necesitamos también equilibrar mucho más los contratos, los acuerdos laborales entre las personas. Las empresas tendremos que ser mucho más flexibles en temas de lo que al otro le interesa, porque ahora primero son las personas, ya no es recursos humanos. Tenemos que adaptarnos a realidades como la de Mónica Flores, o como las de Erika, o como la de Silvina, que tienen características familiares diferentes. Y tendremos entonces que flexibilizarnos y acelerar el desarrollo de habilidades que nos permitan trabajar de manera virtual y adoptar herramientas tecnológicas. Así es. ¿Sí? Silvina, ¿qué opinas al respecto? Bueno, con una experta como Mónica hay poquito más que agregar, pero creo que lo que es importante es darnos cuenta que el genio ya salió de la botella y que muchos de los empleadores vieron que ese trabajo que antes se pensaba que no se podía hacer desde la casa, se puede hacer, y que lo que nos espera es también un modelo donde podamos entender que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va para muchísimas posiciones, donde se va a redefinir qué es el trabajo y desde dónde se puede hacer. Hoy por ahí es más desde la casa, pero en un futuro inmediato puede ser desde el café, desde el coworking, desde la casa de un amigo, desde el club, desde cualquier lugar, que si es trabajo basado en la computadora, se puede hacer simplemente con una conexión a internet. Y como Mónica mencionaba, trae algunos desafíos, también trae muchas oportunidades, porque los empleadores van a tener la oportunidad de contratar talento, de tener la oportunidad de contratar a muchas de esas mujeres que tantas veces se van del mercado laboral por falta de flexibilidad, pero que no van a contratar limitado geográficamente. Así que creo que esto nos da la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y pensar en una forma más creativa, mucho más exponencial, de cómo van a crecer sus compañías. Oigan, y también se habla de que ahora, bueno, será el cambio de trabajar en a trabajar para, porque ya no es trabajo en Santa Fe, trabajo en Polanco, trabajo en cierta zona geográfica, ahora es trabajo para, y puede ser una empresa que esté del otro lado del planeta. ¿Qué desafíos representa esto? Porque en muchos casos el empleador y el empleado ni siquiera se conocen, o sea, es todo a distancia, todo es digital. ¿Qué desafíos representa? Mónica. Me parece que son varios los desafíos. Por un lado, para que eso, que ese ejemplo que mencionas, que sí es posible, se masifique, tendríamos que empezar por todos a hablar inglés, ¿no? Sí. Porque si no, no va a funcionar, a menos que te limites a un lugar o una empresa donde hablen tu propio idioma. Segunda, el acceso a internet y a habilidades digitales de todos. Y eso puede ser bueno para los que las tengan, pero un reto para los que no las tengan, porque va a aumentar la brecha social, educativa y de salario entre los que sí y los que no.
Me parece que todo virtual es un modelo confuso, porque al final las organizaciones somos entes vivos y necesitamos el contacto físico para los valores, la misión, el propósito, el líder que inspira, que aunque veas la mitad del año remotamente, algún día lo tienes que tocar, ¿no? Y bueno, pero sin duda alguna, será más fácil ahora trabajar para alguien desde donde yo quiero, en el momento en que yo quiera. Totalmente, Silvina. Yo creo que también, construyendo sobre lo que menciona Mónica, hay una tendencia hacia modelos híbridos, donde también mucha gente, y obviamente la condición sine qua non es que tiene que haber mejores políticas públicas y mejor acceso a Internet. Internet es el hilo conductor del desarrollo. Entonces, asumiendo que tenemos buen Internet, asumiendo que bien vamos a poder ayudar a que más personas puedan tener habilidades en otro idioma para ampliar sus mercados, también hay que tener en cuenta que cada vez se vuelven más importantes las habilidades blandas, habilidades que permiten que podamos resolver con menos de que nos lleven de la manita o que nos acompañen, la capacidad de aprender a aprender, la capacidad de resolver con poca información, la capacidad de pensar críticamente, las buenas habilidades de comunicación. Estas habilidades son críticas no solamente en un entorno físico, pero son mucho más importantes en un entorno virtual. Yo, por ejemplo, lidero una compañía que nunca tuvo oficinas. Sí usamos coworking spaces, sí a veces nos vamos a la oficina de algún amigo, pero nunca tuvimos oficinas, pero periódicamente también buscamos hacer reuniones de planificación, sobre todo con equipos, o como le decimos con las chicas que nos divierte mucho hacer workations, donde nos vamos a un lugar bonito a trabajar unos cuantos días, armamos la planificación y después cada uno con su equipito se vuelve a la casa a llevar el día a día. Pero la gente que nosotros contratamos tiene que ser absolutamente brillante en habilidades blandas, tiene que no hacerse bolas si uno no le da un manual de procedimientos, tiene que poder resolver, tiene que tener lo que le dicen el learnability, la habilidad de aprender a aprender, súper ultra desarrollado. No es para cualquiera, no es para todos los días, pero sí presenta muchísimas oportunidades de quebrar barreras y también de ampliar la forma en que las compañías arman y escalan sus propios negocios utilizando gente variable en tiempo, en espacio y también obviamente con distintos modelos de contratación. Moni, en el caso de Manpower, porque bueno, es una empresa muy sólida, ¿qué retos se enfrentan? Porque, por ejemplo, Silvina, justo, ¿no? Todo lo digital, que ahorita te voy a preguntar es a ti específicamente, pero Moni, para ti en Manpower, ¿cuáles son los retos? Porque mucha gente perdió sus empleos. Las mujeres, bueno, sabemos que fueron el sector como un poco más golpeado. Mucho más golpeado. Sí, no me quise ser tan así, pero sí es así, mucho más golpeado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hacer? Y ay, Dios mío, pues como que ¿qué nos espera? Tú que estás ahí en esa posición crítica, ¿cómo lo ves? Yo lo que creo es que efectivamente hay sectores mucho más golpeados que otros. Lamentablemente las mujeres estamos sobre representadas en esos sectores. Turismo, entretenimiento, aviación, todos tenemos que trabajar ahora para migrar las habilidades de estos sectores que se van a tardar en llegar a niveles pre-COVID, para migrar a los sectores que están creciendo, que son todos los que tienen que ver con logística, con tecnologías de la información, e-commerce, comunicaciones, claro. Ese es, primero, recapacitarte pronto en habilidades hard, académicas o técnicas. Y la más importante, abordando sobre lo que ya comentaba Silvina, tener las habilidades blandas que requerimos en el siglo XXI. Ya desde hace mucho tiempo hablábamos de que la comunicación es importante y el trabajo en equipo, por supuesto, pero yo los invito a que hagan una encuesta en Manpower Group que está en nuestra página, www.manpowergroup.com.mx, que son las 10 habilidades que se requieren y que nos piden nuestros clientes hoy. Se las leo muy rápido. Comunicación, priorización, adaptabilidad, tomar iniciativa, integridad, pensamiento analítico, construir relaciones, empatía, coaching y resiliencia. Y quiero destacar dos que son como nuevas, ¿no?
priorización que tiene que ver con lo que comentaba Silvina, de no te doy un manual de procedimientos, pero tienes que sacar el trabajo. Esta habilidad de decir qué va primero y qué va después. Claro. Y la de construir relaciones de influencia, que no es el típico networking. Al estar lejos físicamente, pero más comunicados que nunca, tienes que influir en los que influyen por ti, para poder generar conocimiento, innovación, trabajo colaborativo y todos estos temas que hoy hablamos que son necesarios. Y finalmente, learnability me parece que es la palabra clave. Y a veces cuando pensamos en aprender, pensamos en los jóvenes, y yo creo que es de destacar que no, todos tenemos que aprender todos los días algo nuevo o quedamos obsoletos. Totalmente de acuerdo. O sea, que hay, bueno, ahorita tengo otra pregunta para ti, pero antes, Silvina, en la parte digital, ¿qué necesitan los emprendedores, las emprendedoras, que en este momento a lo mejor la empresa los recortó, entonces dicen, ok, voy a emprender? ¿Qué necesitan para levantar un capital, para levantar un negocio propio? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el paso uno o los pasos uno, dos, tres? Distintas cosas. Hay muchas personas que pueden convertirse en su propia empresa adquiriendo habilidades que, como Mónica mencionaba, hoy están en industrias en alta demanda. El COVID, como la palabra china lo representa en su concepto de crisis, trae peligro, pero también trae oportunidad. Hoy está explotando el tema de comercio social o social commerce, el tema de e-commerce, también muchísimos temas vinculados con procesos digitalizados. Entonces hay personas que hoy tienen la oportunidad de desarrollar habilidades para ayudar a empresas a convertirse digitalmente, a transformarse digitalmente, a poder utilizar internet para sus procesos de comercialización y pueden exportar sus servicios al mundo. Ahora, cuando se trata de los emprendedores, hoy lo que estamos viendo también es que hay muchas industrias que se han visto aceleradas por el COVID y que tienen la digitalización en el corazón de sus operaciones. Mayores desafíos que abordan los emprendedores y las emprendedoras en particular es el acceso a capital, pero también internet presenta oportunidades de levantar capital de manera más creativa. Yo recientemente hice una oferta global privada, que es como si fuera un mini IPO, una oferta global pública, pero privada y hecha por internet, y es una alternativa que muchas de las mujeres emprendedoras y muchos emprendedores también pueden seguir para ofertar la compra de acciones para financiar su compañía, y en modelos donde hay un crecimiento exponencial presenta una enorme oportunidad. Pero creo que, como todo, hay que entender que esto es la aceleración de un proceso que se venía gestando desde hace muchos años, donde hoy vemos que esta tormenta perfecta de la transformación digital se aceleró, pero no pasó la transformación de la noche a la mañana. Hace muchos años que venimos viendo este cambio que ya está para quedarse. Justamente ayer lo comentábamos en alguno de los paneles que literalmente el futuro nos alcanzó. O sea, no es nada nuevo, pero de pronto cayó, ¡pum! O sea, de golpe y nada, fue o te adaptas o te arrastras, ¿no? Literalmente. Oye, Moni, bueno, es que también quería mencionar, Silvina tiene como la meta que me pareció, wow, al próximo año, dices que quieres levantar de 10 millones de dólares a 10 billones en tu empresa. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Por eso mencionaba mucho y hacía mucho hincapié, ¿cómo levantar el capital ahorita? O sea, porque la gente dice, no hay dinero, no hay trabajo, no hay, ¿de dónde saco capital para poder levantar mi negocio? ¿No? ¿Cómo hago? Ok, bueno, no voy a levantar 10 billones, sino que la evaluación de la compañía, que es lo que el mercado está pagando o considera que es el valor de la compañía, va a ser 10 billones o 10 mil millones de dólares. Actualmente es 1 billón o 1,000 millones y estamos levantando 10 millones de dólares, vamos a levantar 50 y hasta fin de año vamos a levantar 1.1. Y bueno, lo que presenta es una oportunidad muy, muy grande porque la mitad del universo se vio forzado a estar en su casa y miles de millones de compañías están trabajando de manera remota. Roma no se construyó en un día, lo que hizo fue es que se aceleró la demanda de un mercado y eso hace que puedas acceder a capital porque hay un mercado maduro que está requiriendo soluciones tecnológicas que permitan que se puedan gestionar acceso y también el trabajo de
gente que está hoy trabajando desde cualquier parte del mundo. Y cuando tienes una idea con un disruptiva, con tecnología probada, con un mercado con crecimiento exponencial, el dinero de una u otra manera aparece, porque hay buenas oportunidades. Así que lo que hay que buscar es la oportunidad del unicornio, del siguiente unicornio, que ojalá que sea de otra mujer emprendedora mexicana, y que podamos celebrarlo juntas y que seamos muchas más dentro de muy prontito. Totalmente. Moni, tú como actuaria y como, bueno, sé que tienes maestría en dirección de empresas también, en tu experiencia personal, como una de las mujeres pues más destacadas y que llegas a ocupar esta posición tan importante en el grupo a nivel México y Latinoamérica, ¿cuál ha sido el reto y el aprendizaje que tú dirías, este fue mi reto mayor, aprendí, lo apliqué y me ayudó a llegar al próximo nivel? En esta pandemia, en este periodo que estamos viviendo, muchos, o sea, creo que el primer paso fue un sacudidón de miedo. Todo lo que yo tenía previsto, los planes para el año, acabamos de inaugurar una gran oficina con comedores, gimnasio, sala de meditación, yo llegué de un viaje en Colombia y no puedo salir de mi casa. Nada de lo que me habían enseñado en la escuela, había aprendido en muchos años trabajando, se comparaba con lo que en ese momento pasó. La segunda cosa que, sin dejar la estrategia, hay que tomar decisiones prácticas. Prácticas, muy prácticas y básicas. Desde, ¿quién va a regar las plantas? Que se las lleven a su casa, ¿no? Sí, laptops, que todo el mundo tenga. Teníamos ya un plan, de, un BCP muy robusto, tampoco sufrimos tanto, pero ahora te empieza a preocupar problemas como ciberseguridad. ¿Cuánto hay que invertir para que la gente desde su casa esté protegida? Nuevos protocolos para manejo de información personal y datos, porque en su casa está la información de la empresa. Nuevos protocolos para archivar documentación, nuevos protocolos de vestimenta, nuevos protocolos, ¿cómo debes de tomar una junta? Ahora es regla, si tienes un bebé que llora, mejor cárgalo. No lo dejes llorando. O sea, todas esas cosas que nunca pensaste que sucederían, pasaron. Y el segundo, me parece, bueno, me llevo como el cuarto. La principal es, creo que la necesidad de humanizar a la organización. Presentarte como un líder que también tiene miedos, que también se preocupa, que también la está pasando mal, que tampoco sale a la casa, de la casa, y que también vivías con una familia y un entorno distinto. Y en la medida que humanicemos esa parte, todo va a fluir mejor. Claro, o sea, lo digital no ha peleado con la humanidad de la organización. Al contrario, tienes que complementar eso para ser una empresa única, productiva, competitiva y humana. Sí, y es que, bueno, nos enfrentamos o nos topamos de golpe con un cambio que desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente los trabajadores no tenían esta necesidad de adaptación. Y además le sumas el ingrediente digital, que Silvina no me dejarás mentir, pero es también es un riesgo, ¿no? O sea, es una maravilla, todos conectados, tal, pero es también, tiene un hilito ahí muy delgado como de Big Brother que está ahí enterándose de básicamente toda tu vida, te llega a conocer casi que mejor que tú, o sea, tus intereses, tus todo. Había un meme que andaba circulando por las redes sociales que le decía... Mi mujer me preguntó por qué hablaba tan despacito y le dije porque creía que Mark nos estaba espiando. Sí, se rió. Alexa se rió, mi mujer se rió y yo me reí. Sí, la verdad es que es cierto. Es decir, uno dice cualquier cosa y se da cuenta que de golpe le empiezan a llegar ofertas de ese tema del cual estaba mencionando, porque hoy con todos los sensores, con todo lo que es... todo lo que tiene que ver con objetos interconectados, el internet de las cosas, uno tiene en el teléfono activado Siri, y Siri escucha todo, y después te van a llegar ofertas porque hablaste con eso. El tema de privacidad no es un tema menor, pero otro tema que también es súper importante es lo que mencionaba Mónica, que tuvo la experiencia en liderar miles de personas que de golpe fueron forzadas a trabajar de la noche a la mañana en sus hogares. El tema de acceso a equipamiento, pero el tema de ciberseguridad, ¿no? La gente muchas veces
está, como dicen en inglés, blissfully unaware de por dónde circula la información y pueden estar exponiendo información de la compañía en una computadora donde puede haber gente que no es muy cuidadosa con los accesos o las redes también, se conectan a un Wi-Fi abierto. Entonces, no es un tema menor y creo que lleva mucho liderazgo y además también la capacidad de alternar entre lo que es estratégico y lo que es operativo para poder sacar la empresa adelante. Es un desafío súper, súper importante que, bueno, muchos líderes de empresas reales se han convertido en líderes de empresas virtuales de la noche a la mañana con este movimiento sísmico que nos sacó de nuestra zona de confort, que fue el COVID, donde ahora ya podemos hacer cualquier cosa. Sí, 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 sí. ¿Qué opinan? Bueno, hemos dicho como los retos a los que nos enfrentamos, lo que nos podría esperar. ¿Ustedes qué acciones están tomando ya, o sea, desde ya, respectivamente, tanto en Manpower como tú, Silvina? Moni, adelante. Pues hemos tomado muchas medidas y como una visión holística, ¿no? Por supuesto, capacitación. Nosotros usamos Teams. Tenía 2 años de herramienta ahí. De un día para otro es, todos sabemos, todos lo usamos, qué maravilla. O sea, hubo ese cambio mental, pero mucho entrenamiento para herramientas tecnológicas que necesitamos. Entrenamiento de liderazgo, comunicación, manejo de equipos remotos, colaboración. Hicimos todo un esfuerzo desde People and Culture para mantener a los equipos unidos, porque llevamos mucho tiempo encerrados, ¿no? Y un poco la ayuda en paliar el efecto psicológico del encierro, tanto para hombres como mujeres, niños, papás, abuelos, y ayudar sobre todo a aquellos que tienen niños pequeños en este proceso de presión y de tensión psicológica, porque los chavitos están también vueltos locos. Y les ponemos actividades en Teams, ¿no? ¿Cómo se llaman estas acciones para que, por ejemplo, se pintara el coronavirus y lavaran la mano hasta que se les borrara? Y crear esos hábitos que ayudan a la mamá y a los adultos mayores. Por supuesto, implementamos una línea de apoyo psicológico que atiende depresión, acoso, violencia intrafamiliar, ansiedad y manejo de duelos. Esas 5 principales efectos de la pandemia. Y vaya, muchos cursos de capacitación los reforzamos para que la gente esté más preparada al regreso en diversos temas, no solo en temas digitales, y mucha cercanía. Yo hoy platico con mi equipo mucho más que antes, porque viajaba, Silvina me consta, porque nos encontrábamos en lugares inhóspitos de pronto, pero yo viajaba por lo menos 2 veces al mes y daba la vuelta a todos los países. Según yo, eso era súper sabio y súper cool. Sí, nada más que para darle toda la vuelta, volví a Perú en 5 meses. Y ahora hablo con la gente de Perú y de Argentina y así, por lo menos cada 15 días. Entonces sí, dio un cambio diametral lo que entendíamos por cercanía y lo que entendíamos por comunicarnos y lo que entendíamos por ser un equipo. Y creo que ahora viene el segundo esfuerzo. Porque lo que ha pasado, lógicamente, todos tenemos la expectativa de que esto se va a acabar como en octubre, ¿no? Y entonces todas esas acciones mantuvieron el ánimo aquí. Y ahorita va otra vez para abajo y la gente empieza a bajar el ritmo, a perder energía, a desconcentrarse más, vuelven los ciclos de no dormir, ¿no? Y entonces tienes que volver a reinventar otra acción que ayude a la productividad y la competitividad de la empresa. Sí, sí, un reto gigante, Moni, gigante. Silvina, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, nosotros internamente no tuvimos ninguna transición porque trabajamos siempre de manera remota, así que seguimos... Claro, fue normal. Ahora, como siempre, tal vez un poquitito más porque obviamente a nosotros nos aceleró mucho el negocio. Sí, tuvimos mucha sensibilidad hacia la importancia de apoyar al mercado junto con el apoyo de Mónica también, creamos un programa que se llamó Cloud Working Academy, donde dimos capacitación gratuita con clases magistrales, con contenidos grabados, con comunidad, a miles de empresas, sobre todo a pymes en América Latina, para ayudar
a líderes reales a que manejen equipos virtuales, dándole herramientas vinculadas con tecnología, con entrenamiento en comunicaciones, tanto de grillas de comunicación para que puedan desde bajar estrategia hasta tácticamente colaborar y mantenerse unidos, crear cultura con trabajo remoto, que también es un desafío porque requiere otro tipo de metodología y también un cambio donde la transparencia, la rendición de cuentas, muchos de otros valores que por ahí no estaban presentes antes porque no eran tan importantes, pasaron a ser una prioridad. Pero también nosotros trabajamos mucho con, por ejemplo, la Concamil, donde entre otras acciones ahora estamos extendiendo que vamos a dar gratuita la plataforma para ayudar a las pymes hasta el 2022 para que puedan tener hasta 25 licencias la oportunidad de armar sus equipos y de continuar con todo esto. Porque el punto que menciona Mónica es súper importante. Esta crisis es cíclica. Al principio la prioridad era la sanidad, el asegurarnos que la gente estaba segura. Punto siguiente, vamos a darle una computadora y a crearle una VPN para que por lo menos no colapse la seguridad y puedan trabajar. Tercer punto, a ver, activemos Teams, veamos cómo podemos más o menos colaborar y comunicarnos. Y después se pasa de un pico de hiperproductividad, donde la gente está ansiosa y nerviosa por el riesgo de perder su trabajo, a un pico de apatía y después empieza a declinar. Entonces ahora la siguiente frontera para esto es cómo podemos crear un sistema operativo que ayude a las compañías a trabajar en este nuevo entorno con equipos híbridos o distribuidos, combinados, dependiendo del grado, en forma sostenible y productiva. Y es ahí donde nosotros nos especializamos y tenemos un trabajo por delante muy, muy grande en capacitación, en consultoría, en acercar tecnología, pero ayudar también a las compañías a que piensen que ahora que ya saben que pueden trabajar remoto, también pueden contratar ese talento de Manpower de manera remota y sumar también mujeres y poder cambiar la forma en que las compañías ven cómo pueden escalar sus operaciones sumando gente de cualquier lado y manejando ese trabajo de manera remota. Así que, si bien no fue para adentro, fue el forzarnos a poder ir más rápido y crecer y poder buscar devolver a quien más lo necesitaba y darle la oportunidad a quien tenía una gran escala y un cambio transformacional de poder tener todas las mejores prácticas a la mano para poder ejecutar rápido. Así es, así es. Ay, pues Moni y Silvi, ya se nos acabó el tiempo. Nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas porque el tema da para muchísimo. Mil gracias. Yo feliz de estar conversando con ustedes, dos cracks del tema. Y pues bueno, sí, me quedo con que hay que adaptarnos, Moni, justo como decías, y Silvi, pues a buscar el unicornio, ¿no? También para atrevernos a emprender. La unicornia. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, nosotros vamos a continuar con este evento WIC 2020, con nuestra segunda sesión del día de hoy. Les recuerdo que al final, bueno, va a aparecer una breve encuesta que les pedimos le respondan. Nos califican con 10, obviamente, pero la responden. Y bueno, agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores, Stanford Graduate School of Business, Redbox, MyMotion e Ideafilo. Ahora vamos a comenzar con el siguiente panel. Chicas, me despido. Mil gracias, Silvi, Moni. Gracias, chicas. Bye, bye, bye. Bye, bye. Vamos a continuar ahora con nuestro panel 2 del día de hoy, que lleva por título Digitalizando el éxito. Este panel está conformado por Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo y Claudia Calvin Online, Pamela Valdés, fundadora y CEO de BIC, Denise Daniel Bourne, CEO de Grandes Genios, y por Dania Villegas, directora comercial y marketplace de Mummies Are Off. Lo modera Rebeca Tobar, Business Consultant Specialist and Social Media Chair de WIC México. Les doy la bienvenida a todas, chicas, ya están listas para este super panel, muy interesante y bueno, que queremos escucharlas con ansia, porque también es un tema que da para mucho. Y adelante, Rebe, bienvenida y bueno, todo tuyo, te cedo el micrófono.
Muchas gracias, Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ya llevamos todos estos días escuchando todas las charlas acerca de los cambios y de todo lo que ha venido pasando en estos días, que en estos meses, que como decíamos, ¿no? Que pensábamos que la pandemia se iba a acabar en un mes y yo hice mi maletita para un mes y al final llevamos 9 meses y todavía sigue esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy el cambio creo que es el pan nuestro de cada día. Cuando éramos niñas, bueno, no todas, porque aquí estamos de diferentes generaciones, cuando éramos niñas veíamos películas de cuando el futuro nos alcance y nos alcanzó antes de lo que esperábamos, ¿no? Que todavía se acuerdan de aquella película, ¿no? Y bueno, creo que es aquí en esta pandemia en donde hubo la oportunidad de reinventarse y de crecer. Todos creo que el meternos a nuestras casas nos hizo empezar a vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos de otra manera. Y por supuesto que la parte del trabajo también se vio de otra manera y tuvimos que cambiar nuestra forma de producir. Algunas tuvimos que cambiar incluso de trabajo, algunos tuvimos que cambiar de las formas en las que estábamos acostumbrados a hacer todo, ¿no? Entonces, esta parte de reinventarse nos tocó a todas nosotras y por eso las invitamos el día de hoy. Lo primero que quiero preguntarles en este panel de Digitalizando el Éxito es que me cuenten cómo es que su negocio llegó a ser un negocio exitoso, ¿no? Y qué es lo que las motivó a tener un negocio en este formato. Y quiero empezar primero con Claudia. Claudia, tú has sido nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de la revista Forbes. Eres promotora de la igualdad de género a través de las TICs. Y con toda esta expertise que tienes y con todo este cambio que se vino hoy para todas nosotras y para todos nosotros, pero creo que a las mujeres de cierta manera nos pegó diferente, abriste una escuela, ¿no? Abriste una escuela para obtener aprendizajes para una nueva realidad. ¿Qué fue lo que te inspiró a lanzar este proyecto digital? Bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades por este foro y es un lujo estar con esta banda fabulosa de mujeres talentosas. Me siento honradísima de estar aquí invitada. Rebeca, tu pregunta me encanta por muchas razones. Sabes, en cada cambio de mi vida, Internet me ha acompañado, sobre todo en los dos últimos resets que me he dado. Mujeres Construyendo surgió cuando yo tenía 41 o 42 años, cuando estaba dejando de ser Godín, ¿no? El cambio de ser Godín, casi 20 años, a aventarme por mi lado sin tener idea de nada. Digo, si hubiera seguido ese camino, no debería ni siquiera de estar aquí. Soy politóloga internacionalista y por mi edad, pues no vendría ni al caso, ¿no? Y en ese momento me aventuré, me metí a internet para aislarme del mundo por diversas razones y fue que surgió Mujeres Construyendo. Y Claudia Calvin Online, sin saber, no tuve bolita mágica, a veces sé que puedo parecer bruja, pero no lo soy. No tenía idea de lo que iba a pasar en el 2020 y fundé Claudia Calvin Online el año pasado. Y fundé la escuela con una idea en mente, que esto tiene que ver con lo que me preguntabas, ¿qué es lo que me motiva? En ambos casos lo que me ha motivado ha sido una causa. En Mujeres Construyendo fue la causa de darle visibilidad a las voces de mujeres como generadoras de contenido en Internet. Yo me hice bloguera de manera tardía, y me di cuenta que no había blogs de mujeres en español. Las blogueras en inglés eran un poder de cambio, eran como el 70% de la blogósfera. Y las mujeres en español, cuando yo empecé, éramos 15%, con los datos que había de blogosfera en España, seguramente estaban sobre representados, ¿no? Con la participación de las españolas. Y lo que me motivó fue decir, caray, si lo que hacemos afuera no pasa adentro de Internet se va a reproducir lo que pasa afuera, que no nos gusta, y hacen falta voces de mujeres.
Y en esta segunda como vuelta que decidí darle a mi vida, en fin, me doy cuenta que cada 10 años me aviento al vacío y me meto a hacer cosas. Lo que me ha motivado es impulsar a las mujeres que están en el segundo tercio de su vida, alrededor de los 50, a darse un reset. ¿Por qué? Porque veo que hay muchas mujeres alrededor de los 50 que piensan que la vida se les acabó porque llegaron al quinto piso. Y yo me canso de decirles, no tienen ni idea, a lo mejor viene después de los 50. Y muchas tienen terror de la tecnología, piensan que no tienen nada que hacer. Y entonces, Claudia Calvin Online surgió el año pasado con el lema Nuevas habilidades para una nueva realidad. Y en el fondo me doy cuenta que no se trata solo de nuevas habilidades, sino de trabajar en la construcción de un nuevo mindset, ¿no? Y usando las tecnologías. Y eso es lo que ha pasado, que hoy estamos conectadas, mujeres de todo el mundo, con una visión diferente respecto a lo que la tecnología puede hacer en tu vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que me ha motivado, Rebeca. Una causa, ¿no? Entender que las mujeres no podemos pausarnos y que tenemos que aprovechar en medio de esta crisis una súper herramienta, porque además quienes estamos aquí somos mujeres privilegiadas. Hay 300 millones de mujeres y niñas en el mundo desconectadas, con todo lo que eso implica en términos de salud, violencia, incorporación económica, en fin, todo. Entonces, quienes tenemos acceso, de verdad, que además de ser un desperdicio no aprovechar la tecnología, pues es un mal rollo con 300 millones de mujeres y niñas que quisieran y no pueden, ¿no? Claro. Muchas gracias, Claudia. Ahí me encanta lo que dices acerca de mujeres de diferentes generaciones, ¿no? Y ahí ahora voy contigo, Dania, porque, bueno, Dania, tú eres parte de la dirección del grupo de Mamis Are Us, ¿no? Y todos los días tienen un montón de transacciones, de interacciones, incluso ya vieron su propio marketplace, Facebook las ha buscado directamente a ustedes para capacitarlas. ¿Cómo es que las mujeres, y sobre todo las mamás, en este caso, empezaron a abrir estos espacios como modelo de negocio? Porque al principio este modelo de los grupos empezó para desahogarse, para hacer miles de amigas que soy hoy, digo, ahorita me dirás el número, ¿no? De mujeres, ¿no? Miles de mujeres que empezaron este negocio, este tipo de grupos para desahogarse, y hoy está siendo rentable. Y hoy con la pandemia también es el modo de vida de muchas de las mamás y muchas de las mujeres. ¿Cómo se hizo este espacio, Dania? Cuéntanos. Y sobre todo también cuéntanos cómo le hicieron para que, como dice Claudia, estas mujeres de que no sabían nada de tecnología, que no sabían que el Face se lo pedían a sus hijos, ¿no? ¿Cómo le hicieron para que estas mujeres ahora utilicen la tecnología como su medio de traer el pan a la casa, ¿no? ¿Estás en silencio, Dania? Si nos puedes ayudar con tu micrófono. ¿Sigues en silencio? Es la frase del 2020. No te preocupes, era para mencionarla. Exacto, sí, era para ser parte del meme, ¿no? De la tecnología, justo de lo que estamos hablando. Creo que como dice Claudia, todo parte de esta disruptura, ¿no? De este momento de quiebre, de la maternidad per se es un quiebre en la vida de la mujer, ¿no? Donde hay una historia antes y después de ser mamá. Mamis Are Us, como mencionas, desde el 2016 nace como un grupo en el cual te vas desahogando, empiezas a compartir este tipo de tribu, este tipo de intereses, pero las mamás encontramos en este espacio una forma de realizarnos independientemente de ser mamás. Actualmente somos más de 110 mil miembros, tenemos cerca de 13 millones de reacciones durante todo un año, o sea, hay comentarios, tenemos un engagement del 95%, entonces es una comunidad que es inmensa, ¿no? ¿Cuál era la oportunidad? Abres tu negocio, muchas de las emprendedoras o de acuerdo a los datos de emprendimiento nacional,
nacen los proyectos cuando eres mamá, porque dejas de ser godín, como dice Claudia, porque te quieres enfocar a tu nuevo proyecto de vida y quieres hacer un nuevo proyecto, ¿no? Entonces tienes a dos hijitos, que es tu hijita y tu proyecto. En el grupo se hacen cerca de 18,000 transacciones mensuales, lo cual nosotros tratamos de apoyar al resto de las mamás ofreciendo diferentes alternativas para formalizarse, porque de esas 18,000 transacciones, la mayoría eran negocios informales, ¿no? Entonces, en Mamizados y en especial en el Marketplace, lo que quisimos darles es toda la plataforma para llevarte de tu negocio de cero, desde que puedes empezar vendiendo cosas de fieltro, pero cómo te registras, pero cómo te empiezas a hacer envíos a nivel nacional y llevarlas de un negocio muy local, muy pequeño, a un negocio nacional, ¿no? Yo creo que el mayor reto de nosotras como mujeres y como mamás, de lo que decías, ¿cómo hicimos esto? Pues ha sido con la cooperación del mismo grupo, ¿no? Las contadoras que viven en el grupo, las mercadólogas que viven en el grupo, incluso patrocinadoras que viven en el grupo, pues han hecho que toda la comunidad vaya creciendo, ¿no? Y como mencionas, pues somos afortunadamente ahorita modelo de Facebook, fuimos el único grupo en México invitado al Summit de Comunidades, y entonces pues estamos súper orgullosas de lo que hemos logrado y todo lo que viene. Muchas gracias, Dania. Y hablando de todo este tema de la maternidad, Denise, aquí quiero hacer hincapié en tus jefes. Tienes unos jefes muy peculiares. Tienes unos jefes que tienen 13 y 15 años. Uy, qué jefes, qué jefes tan delicados y tan difíciles deben de ser, ¿no? Tan exigentes. Y bueno, creo que tú, Denise, y ahorita nos contarás un poco más, tienes en tus manos uno de los proyectos más bonitos porque estás formando a las nuevas generaciones. Y además de formar a las nuevas generaciones, te toca a ti y a tus jefes de 13 y 15 años formar generaciones en un momento de quiebre de la historia de nuestras vidas, ¿no? En un momento que no estábamos ninguno de nosotros preparados y que quizás tus jefes, esos dos niños que ahorita nos dirás quiénes son, estaban mucho más preparados para esto, ¿no? Cuéntanos un poco de tu proyecto, Denise. Pues que estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que ellos estaban mucho más preparados que todos nosotros juntos para poder salir adelante y crecer, además, qué bonito, en una situación en la que muchos lo ven como una dificultad o lo ven como una traba para crecer. Mis jefes son mis hijos, Daniel y Sebastián, y nuestra empresa o nuestro proyecto o nuestro hermoso gran proyecto se llama Grandes Genios. Grandes Genios nació cuando Daniel y Sebastián tenían 4 y 6 años. Ellos desde muy chiquitos han lanzado ideas, desde muy pequeños están inventando cosas, están creando, están produciendo. Y pues así un día decidimos empezar con un programa de formación en emprendimiento para niños. Y hoy es la empresa de Daniel y Sebastián, que trabajamos con comunicaciones, trabajamos con diseño de metodologías educativas, trabajamos con inventándonos cosas, nuevas experiencias. Y estos dos jefes, como tú lo dices, son bien exigentes. En Grandes Genios no se aprueba un cliente si ellos no lo aprueban. En Grandes Genios no sale un proyecto si ellos no lo aprueban. Ellos forman parte de todo el proceso. Okay, desde la ideación, desde lanzar ideas y después todos llegamos y decimos, bueno, vamos a organizar esto, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle pies y cabeza y de ahí en adelante empezamos a soñar todos en grande. Y sobre la responsabilidad con otros chicos, justamente, a ver, nosotros tenemos varios proyectos, tenemos varios programas. El último proyecto que lanzaron Daniel y Sebastián es Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños, que tiene versión presencial y versión digital. Okay. Y este año nosotros decidimos que íbamos a lanzar un nuevo proyecto que se llama LiderLab y es un laboratorio de liderazgo para chicos y jóvenes. Habíamos hecho toda la convocatoria, y la íbamos a hacer de forma presencial. Teníamos todo listo. Ya estaban llegando postulaciones de chicos, y llegó la pandemia. Y nosotros, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué nos inventamos? Y en una conversación, justamente en familia, dijimos, pues esta es la oportunidad de que el LiderLab no sea solo para una comunidad, sino que cruce las fronteras. Hoy tenemos 11 chicos
en un programa que dura 6 meses aproximadamente, de varias ciudades de Colombia, de México, de Perú y de Italia, que están en este proceso y que están creciendo y se están formando. Lo bonito de trabajar con chicos es que no hay barreras. Es que todas esas trabas que tenemos los adultos que decimos, no, ¿ahora qué? No, ahora no lo... Se acabó el proyecto porque llegó la pandemia. Se acabó el proyecto porque no hay plata. Se acabó el proyecto porque no hay cómo contarle a la gente. Siempre se encuentran, siempre le dan la vuelta y siempre encuentran una forma de resolver, y una forma diferente, y una forma innovadora, y una forma que termina cambiando toda la estructura sólida que tenemos los adultos, y decimos, sí, definitivamente es mejor trabajar por ahí, y es mejor hacerlo de esa forma. Perfecto, Denise, muchas gracias. Y bueno, pues hablando de todo este tema de las generaciones, Pamela, creo que tú, bueno, no creo, eres la más joven de todo este panel, ¿no? Y eres quien ha tenido una carrera meteórica, ¿no? A tu corta edad, y creaste uno de los sitios más importantes hoy, que se llama VIC. Y quiero preguntarte, ¿cómo nace esta idea de VIC? ¿Cómo es que tú, a tu edad, pudiste lanzarla, pudiste crecerla y pudiste hacer hoy esta plataforma que es una de las más importantes de América Latina? Y si nos puedes contar también qué es VIC para que todos nos enteremos un poco más de esto. Claro, ahí me escuchan, no estoy... Perfecto. Gracias por invitarme a este panel. Y sí, tengo 26 años, yo empecé VIC a mis 20, de hecho, a mis 21. Y la idea de VIC empezó como un impulso de quiero crear algo para Latinoamérica, quiero crear algo para los que hablamos español, ¿no? Y yo, a mí me frustraba mucho, y a la fecha me frustra mucho que nos digan tercer mundo, y que, porque sí lo somos, pero sobre todo que no estamos haciendo cosas al respecto para dejar de ser tercer mundo, ¿no? Porque tú ves el promedio de libros leídos al año en Estados Unidos y en Europa, y luego ves el de México, y es triste, porque con un promedio de 2 libros leídos al año, pues ¿cómo vas a crecer? No hay nada más poderoso para aprender que las palabras y los libros, ¿no? Y entonces yo creía, en un inicio, la idea de VIC era, voy a crear una experiencia social para que se vuelva atractivo leer, y así la gente se motive más a leer. Y entonces creé una página de reseñas de libros, esa era la idea inicial de VIC, donde tú podías reaccionar a los libros con emojis. Entonces era como esta onda millennial, pero de libros. Funcionó súper bien, crecimos a tener más de 1 millón de reseñas de libros en nuestra plataforma, llegamos a tener más de 34 veces más reseñas de libros en español que Amazon, y millones de usuarios, ¿no? Teníamos como 2 millones de visitas al mes en nuestra plataforma en ese entonces. Y me doy cuenta que en realidad solo estaban viniendo las personas que leían, pero no estábamos realmente promoviendo la lectura. Y digo, como bueno, ok, además de que no estamos promoviendo la lectura, esto no es un negocio rentable porque solo éramos una página de reseñas. ¿Cómo utilizo esta idea y esta como el valor de poder ser local, latina, mexicana, pero también toda la experiencia que he tenido yéndome a Silicon Valley con la Phil Foundation, que pues al final en VIC han invertido los mismos inversionistas que Facebook, Instagram, Spotify, nunca habían invertido en México, su primera inversión fue VIC. Y dije, ¿cómo puedo aprovechar eso? Más lo que yo conozco del mercado local y crear algo que realmente impacte y realmente promueva la lectura. Y me di cuenta que la gente cree que no tiene tiempo de leer, pero es porque estábamos usando el formato incorrecto. El libro es muy ajeno a la generación del internet. Es muy ajeno, ¿no? Yo no tengo hijos, pero cuando tenga hijos no me imagino a mis hijos sosteniendo un libro físico y diciendo, amo el olor del libro, que es lo que dicen las generaciones que son muy apegadas a los libros, ¿no? Lo que yo me di cuenta es que el contenido es lo que vale, ¿no? Si lo que valiera fuera leer, todos seríamos lectores, porque ¿cuántos mensajes de WhatsApp, cuántas captions de Instagram leemos?
lo que vale es el contenido. Entonces, estamos tratando de forzar el formato del libro físico para promover la lectura, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es promover el amor al contenido. Y por eso Big pivoteó a ser una empresa de audio. Hoy somos la plataforma más grande de audiolibros en español. Tenemos más de 250 mil audiolibros, no todos en español, pero cada vez lanzamos más en español. De hecho, lanzamos 60 nuevos al mes. De hecho, hay uno muy bueno de Rebeca que pueden escuchar en nuestra plataforma. Y tenemos esa misión de que crees que no tienes tiempo para leer, pues ¿qué crees? Pasas mínimo 30 minutos al día paseando a tu perro, lavando los platos, arreglándote, ¿no? De lo que te sales de la regadera, te empiezas a maquillar. Todo mundo tiene 30 minutos al día, que son tiempo muerto, pero que si tienes unos audífonos, puedes estar leyendo 12 libros al año, ¿no? O sea, realmente escuchando 30 minutos al día, puedes leer 12 libros al año. Y eso es una manera de, con tecnología, realmente subir el promedio de libros leídos al año y llegar a mejorar, ¿no? No ser tercer mundo, realmente tomar acción para volvernos primer mundo. Y pues eso es lo que me apasiona, eso es por lo que trabajo todos los días. Y pues sí, creo que hay que usar la tecnología para eso, justamente. Perfecto, Pam. Oye, y hablando de todo eso y teniendo 26 años y hablando a todo tipo de generaciones que somos las que estamos hoy aquí, quiero que me digas cuáles son los rasgos de resiliencia que necesitas tener como líder en este mundo digital. Porque tú naciste con eso y ya estás, pero con todo hasta arriba y todavía falta un montón para tu carrera y para seguir creciendo. Pero no todas las que estamos aquí, ni todos los que nos están viendo, están empezando su carrera ni nacieron con esto. Entonces, ¿qué rasgos y qué cosas podrías recomendar para que la gente pudiera enfrentarse a todo eso que tú te enfrentaste? Claro, pues yo creo que lo más importante es perderle el miedo al fracaso. Esto es algo que yo hablo mucho porque yo era la típica nerd de 10 en la escuela todo el tiempo y no estaba, o sea, me costaba trabajo porque yo no era como naturalmente me sacaba 10 en matemáticas, más bien tomaba clases extra y le echaba un buen de ganas y me sacaba 10, pero siempre me salía, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada a estudio muchísimo, me saco 10, estudio muchísimo y me saco 10, ¿no? Y cuando llegué al mundo real saliendo de la escuela, porque yo ni siquiera acabé la universidad, yo, o sea, me quedé a la mitad y me dieron una beca para salirme de la universidad y crear Vic. Cuando yo me salgo de la universidad y me doy cuenta que el mundo es diferente, que el mundo no es de estudiar y sacar 10, empiezo a obtener muchísimos rechazos y no's en mi camino de construir una empresa, ¿no? Yo creía que, obvio, como yo siempre todo lo que hago funciona, iba a poder levantar capital. Y me rechazaron 100 veces, 100 inversionistas me dijeron que no, antes de tener el primer sí, que fue esta beca para salirme de la escuela, ¿no? Entonces, el aprender a perderle el miedo al fracaso, ¿eh? Te tienes que, ahora sí que emprender en tecnología es aventarte sin paracaídas y construir el paracaídas en la bajada, ¿no? Eso es emprender en tecnología. Y sobre todo si quieres ir por el camino que yo tomé, que es el camino de Venture Capital, ¿no? El camino de levantar inversión de fondos en Silicon Valley, de crecer a millones de usuarios, de contratar programadores, científicos de datos, ¿no? Que requieren mucho capital. Pues tienes que estar hecho a la idea que va a haber muchas trabas y tienes que perderle el miedo al fracaso, porque si le tienes mucho miedo al fracaso, no te vas a atrever. Y también si no sabes lidiar con el fracaso, cuando te rechazan, te caes, ¿no? Entonces, tienes que, yo le digo coleccionarnos, ¿no? Yo, por eso me acuerdo que fueron 100 nos antes de mi primer sí, porque yo en una libreta iba anotando como un palito así cada vez que me decían que no, y ya por el, como el no 60 yo estaba así de, ok, esto ya no se está viendo muy bien, pero literalmente después del no número 100, el 101 fue un sí. Entonces imagínate que me hubiera dado por vencida en el 98, ¿no? Y, y es lo que yo trato de pensar, como un no a la vez, ¿no? O sea, ¿qué tal que el siguiente ya es el sí? ¿Qué tal que el siguiente ya es el sí? Y pues mientras tú no quitas el dedo del renglón y sigues, pues, trabajando duro, eventualmente funciona. Ahora, sí necesitas también ser lo suficientemente abierto y humilde para entender por qué están diciendo que no y pivotear, ¿no? En el mundo de la tecnología de startups se usa mucho esta palabra de pivotear,
que es básicamente reinventarte. Por eso Vix se reinventó de ser una plataforma de reseñas a ser una plataforma de audio, ¿no? Y nos seguimos reinventando todos los días. Sigo teniendo programadores, científicos de datos, diseñadores en mi equipo y todo el tiempo estamos reinventando la plataforma, ¿no? Entonces... Perfecto, Pam, muchas gracias. Oye, Claudia, y ligando un poco esto, ¿qué barreras existen como mujer para implementar esta parte de la digitalización, ¿no? Para sobresalir como mujer en este ámbito de la tecnología. Y sobre todo hay un término que existe que es el techo de cristal y que en tu caso, Claudia, tú implementaste el techo de cristal digital, ¿no? Que creo que es muy importante porque son cosas, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos qué es esta parte del techo de cristal y del techo de cristal digital y cómo puede una mujer y también cómo puede una mamá y cómo puede alguien romper con este techo de cristal? Ya, pues, mil gracias, Rebeca, porque es súper inspirador escucharlas a todas. Y Pamela, ojalá que el hubiera no existe, pero yo que hubiera querido por tener tus faldotas a los 26 años, me ha llevado casi 30 más decir lo que tú dices, ¿no? Dejar de tenerle miedo al fracaso. Gracias, me encantó lo que compartiste. A ver, yo le llamo techo de cristal digital, que, a ver, empezaría por lo que estamos viviendo. Estamos en un momento en el que creo que a muchas mujeres nos está quedando clarísimo que la tecnología y el espacio digital, que es el nuevo espacio público de nuestro tiempo, también nos pertenece. No somos ajenas a él y tenemos que apropiarlo. Voy a usar una palabra que en este contexto se ha usado poco, ¿no? En el marco de WIT, pero es cierto. En política y el espacio público es un espacio político porque lo privado es político, porque la violencia de género no es un tema que le pase a las mujeres, es un tema que afecta, ¿no? En los espacios hay que ganarlos y las mujeres hemos acostumbrado a decir calladita me veo más bonita porque nos han dicho que calladitas nos vemos más bonitas y nos enseñaron que era más importante verte bonita que decir lo que querías, ¿no? Entonces crecimos... Sobre todo generaciones como la mía, ¿no? Somos hijos de los 60, de los 70, inclusive los 80, con esta idea de que, pues, estudia tal vez mientras te cases, no demuestres que eres muy inteligente porque entonces nadie se va a fijar en ti. Si te salen arrugas, híjole, ya estás terrible. Si te salen canas, qué cosa más terrible. Los hombres se ven interesantes, las mujeres se ven feas, ¿no? Y en este contexto es que cuando hace 14 años, 13 años, me hice digital en el 2007 con mi primer blog, con Conversaciones de Café, me di cuenta además del techo de cristal, que es esta barrera invisible de reglas no escritas, de prejuicios, estereotipos, me di cuenta que en el ámbito digital también estaba este rollo que se agudizaba. El mundo digital ha sido un mundo de testosterona, históricamente. Cuando aparecemos mujeres, literalmente nos topamos con esta esquizofrenia de nuestra cultura, donde te dicen, ay, no, qué bueno, sí, mira, pásale. Ay, pásale, ya llegó la señorita, ¿no? Es así como, a ver, ¿quién te dijo que decirme señorita era un piropo? A mi trabajo me ha costado claro. Ser señora, ¿no? No me vengas a decir estas cosas. Y en la tecnología entonces aparece lo que ya le llamo el techo de cristal digital en dos sentidos, como el contexto cultural que limita la presencia y participación de las mujeres en la toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología. Y digo, ese es otro tema, yo sé que lo han abordado en otros paneles, pero desde la inteligencia artificial, ¿quiénes programan? Las palabras construyen realidades, ¿por qué demonios Siri tenía voz de mujer? ¿Y por qué las asistentes digitales son mujeres? ¿Y por qué hay palabras que no son reconocidas porque las usan los hombres y como las mujeres no participamos en la programación, quedan fuera, ¿no? Entonces, este techo de cristal en el ámbito digital, en el que las mujeres, además del techo tradicional
que te dicen que no existe porque pues que participen las que son capaces, pero pues hay muchas mujeres capaces que no empiezan en igualdad de circunstancias. Está el tema de la cultura en el mundo digital, en donde falta educación digital, y hay cifras que son profundamente engañosas. Por ejemplo, en México, ¿cuántos millones de usuarios de internet tenemos? Más de 80. La mitad, perdón, estamos casi llegando a toda la población. Y hay 50% mujeres, 51% mujeres y el resto hombres. Si nos clavamos con que todas tenemos acceso a esto, entonces diremos, no, pues no existe, no hay brecha digital de género. El tema son la segunda y la tercera brecha. ¿Qué hacemos las mujeres con esto? Si esto no te sirve para crecer, empoderarte, vivir en libertad, tener acceso a recursos económicos, educativos, salud, si esto no te sirve para salvar tu vida, para educar a tus hijas y a tus hijos, para tener expectativas de desarrollo hacia adelante, entonces estamos hablando de una brecha digital muy canija, porque quienes se basan en los datos dicen, eso es una mentira, todas tienen acceso. Pues sí, pero si esto te sirve para ponerlo de base de maceta, pues no te está liberando, ¿no? Te está esclavizando. Entonces, la brecha digital de género y el techo de cristal digital se refieren a esto, a estas constricciones no escritas, pero que se dan en la práctica y que limitan el desarrollo y la participación de las mujeres en el ámbito digital, en la toma de decisiones, en las empresas, etcétera, y que limitan el uso de la tecnología por parte de las mujeres. Y la pandemia lo estamos viendo. En una casa, en las casas donde hay padre y madre o donde hay dos personas que cuidan a los niños, ¿quiénes son las personas que lo usan? Las señoras se quedan al final, y en casas monoparentales, pues el tema es el mismo, el costo, o sea, en fin, son todas estas variables que sumadas marginan tanto la presencia y participación de las mujeres, la voz de las mujeres, como el uso estratégico que las mujeres pueden hacer para crecer. No es suficiente tener una computadora y un teléfono inteligente cuando tienes analfabetas digitales usándolo, ¿no? Es como darle un Rolls Royce a una persona que le gusta andar a patino en bicicleta. Claro, y creo que ahí toca mucho lo que tú haces, Dania, en el grupo. ¿Cómo fue esta brecha generacional y este techo de cristal digital, tanto para ti que empezaste con un marketing tradicional y tuviste que cambiar a un modelo de negocio totalmente distinto, porque además el modelo de negocio digital nos cambió a todas las generaciones, ¿no? No todas nacimos con esto, excepto Pam, pero hoy en día, el día de hoy, todas nosotras no nacimos con esto, sino que estamos generaciones totalmente distintas, ¿no? Y a todas nos tocó de una u otra forma aprender a cambiar del modelo tradicional de marketing, que además era muy cuadrado, muy de libro, y de pronto hoy el mundo digital va así, ¿no? O sea, así, y mañana cambia, y mañana ya es otra cosa. Dania, ¿para ti cómo fue cambiar de modelo de negocio? ¿Y cómo fue en este modelo que hoy tienes con Mami Saroz la parte de esta brecha y de este techo de cristal digital? Creo que hablar de mí sería hablar literal del modelo de mamá que existe en general en Mami Saroz, ¿no? Sobre todo las que se dedican a ser emprendedoras en el marketplace o incluso en las ventas regulares. Tú estás entrenada durante determinado número de tiempos, primaria, secundaria, universidad, maestría. Llega tu hijo y muchas decidimos dejar de dedicarnos a lo que venimos entrenadas, a cambiar un modelo de negocio. Y empiezas, como decía Pam, a tocar puertas y dices, ¿dónde vendo? Pues voy a vender donde me siento segura, que es en una comunidad, ¿no? Una comunidad esta comunidad de mamás que tenemos. El cambio principal o el reto principal que tiene la comunidad, creo que lo sufrimos en general todas, es el tiempo. Tú como mamá, pues literal, tu tiempo está bien dividido, ¿no? Está muy,
muy dividido ahorita entre las clases, entre tu negocio, entre tener de verdad la casa ordenada, ¿no? Y ese ha sido el principal reto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago que en el poco tiempo que tengo, hago un negocio? Y eso para nosotros, incluso como plataforma para ofrecerle a las mamás, también nos ha obligado a cambiar, ¿no? Nosotros originalmente cuando lanzamos el Marketplace dijimos, vamos a contratar a personas de venta, de soporte, pues en un horario laboral, ¿no? Y resulta que el horario laboral para atender a mamás tiene que ser de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 10 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? Porque es el momento en que las mamás pueden ejercer esa tecnología. Creo que el reto es adaptar todo lo que está ocurriendo, estas mamás COVID que somos, ¿no? Para no volvernos locas y para tratar de tener al mismo tiempo hijos sanos y negocios sanos, ¿no? Y pues la otra es como una barrera muy personal, perderle, como decía Pamela, pues aquí es el miedo a no soy una vende cositas, ¿sabes? No es que puse mi negocio y voy a ponerme a vender cositas mientras tengo a mis hijos. Estoy haciendo un modelo de negocios, voy a prepararme y pues voy a aprovechar todo el camino que tiene la comunidad. Muchas gracias, Dania. Y Denise, voy contigo. Creo que, como ya dijimos, estamos en un tiempo de cambios, de modificar la forma en que vivimos, trabajamos, estudiamos, nos relacionamos, pero sobre todo la forma en cómo educamos a nuestros hijos para esta nueva vida y para que nuestros hijos crezcan de una forma diferente. ¿Cómo lo estás viendo tú, Denise? Y que además querías hablar también un poco de esta parte de las generaciones, ¿no? Pues, más que hablar específicamente de las generaciones, quería hablar sobre el tema brechas. Yo soy venezolana, vivo en Colombia hace 8 años y medio aproximadamente. Y yo recuerdo que cuando venía, me decían, no, es súper difícil porque pues yo estoy como Pamela, yo tampoco tengo título universitario. Entonces, uno sin título no es nadie y además te vas sola y además tienes hijos y además no sé qué, y además tal cosa y además y además y además. Si nos quedamos escuchando ese además, 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 de verdad no vamos a lograr absolutamente nada y no vamos a avanzar. Dania lo estaba diciendo ahorita, las mujeres emprendemos y ¡ay, tan lindas las cositas que hace! Y afortunadamente no siempre es así, de ser así no estaríamos nosotras en donde estamos en este momento, pero lamentablemente sigue habiendo ese tono en la conversación. Cuando hablo con mis hijos, nosotros tenemos una conversación súper seria sobre este tema, ¿no? Porque a mí también me da miedo que nos vayamos al otro extremo. Cuando hablamos de nuestros derechos como mujeres, cuando hablamos de nuestro respeto, a veces nos olvidamos un poquito de que el otro también debe ser respetado. Y yo siempre digo, yo le pido, o sea, yo estoy educando a mis hijos para que respeten a sus hijas, por favor, eduquen a sus hijas para que respeten a mis hijos. Esa debería ser la base de absolutamente todo, el respeto para todos por igual. Y eso también nos lleva justamente al manejo del cambio, ¿no? Creo que muchas veces nos da miedo cambiar por la incertidumbre. Por eso que te trae ese miedito, que te trae el no saber qué viene. Afortunadamente no nos quedamos ahí. Afortunadamente en estos 4 días van a haber una cantidad de personas que decimos, bueno, acá está el miedo y nosotros estamos acá encima aprovechando ese miedo para impulsarnos. Y cuando hablamos de chicos, cuando hablamos de jóvenes, tenemos que mostrarles eso. Que es válido tener miedo, lo importante es qué hacemos con ese miedo, que es válido cambiar, pero qué hacemos con ese cambio, cómo nos adaptamos al cambio. Y como decía al principio, pues a veces nos preocupamos un poco, por eso sobre los chicos, ellos realmente se adaptan mucho mejor que nosotros. Y ahí retomo lo que me decías al principio del tema generacional. Yo tengo 2 aviones en mi casa que, a ver, nosotros hacemos homeschooling, mis hijos estudian en casa. Decisión tomada por un reclamo que ellos me hicieron. Ellos siempre fueron muy buenos estudiantes en el colegio y siempre les ha gustado aprender mucho. Y un día me dijeron, ¿tú sabías que nosotros podíamos estudiar basados en nuestros gustos e intereses y no nos dijiste nada? Y uno como, pues en mi caso como madre empecé a replantearme varias cosas, ¿no? Como que todos buscamos la mejor educación para nuestros hijos o lo que creemos que es la mejor educación para nuestros hijos.
pero se nos olvida en algún punto que ellos también tienen voz en esa decisión. Se nos olvida que eso que en algún momento era la mejor educación para nuestros hijos, tal vez ya no sea la mejor educación más adelante. Y allí es donde una conversación como lo que estamos teniendo, como la que estamos teniendo en este momento, de esa brecha que existe, a veces es alimentada por nosotros mismos sin darnos cuenta, ni siquiera sin mala intención. Este es el mejor colegio para mis hijos porque es un colegio tradicional que les va a enseñar valores y que les va a enseñar el respeto y les va a enseñar varias cosas, pero resulta que hay otras instituciones o hay otras metodologías o hay otras alternativas que nos permiten acercarnos más a lo que va a ser la realidad para nuestros hijos. Si Pamela se hubiera quedado estudiando en un colegio tradicional, tal vez, y con esa mentalidad tradicional, aún naciendo en esta generación, o en la generación en la que nació, tal vez no hubiera logrado todo lo que logró. Si ella no hubiera dicho, voy a romper el molde y voy a cambiar realmente, y voy a creer que es posible el cambio, tal vez no hubiera logrado todo lo que ha logrado hasta el momento. Así que él hubiera, como dice Claudia, lo que se supone que no existe. Yo creo que toca que empecemos a darle más peso de lo que le hemos dado hasta ahora. De acuerdo. Pam, creo que ahí todas te han mencionado. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué sigue en el futuro para las nuevas generaciones? Porque creo que todos vimos como un sueño el tener la beca que tú tuviste, ¿no? Es el sueño, nadie sabe lo que hay detrás, bien como tú dices, había 100 nos atrás, pero ¿qué sigue para las nuevas generaciones? O sea, ¿qué les dirías a los niños y niñas que vienen detrás de ti, o a los adolescentes, o a los hijos de Denise que vienen detrás de ti, para que puedan soñar con ser lo que quieran ser, sin importar si son niños o si son niñas, sin importar el sí, el no, sin importar la pandemia, sin importar 99 nos? ¿Qué sigue en el futuro? Pues yo creo que lo más importante es que aprovechemos la tecnología. La tecnología no es el futuro, la tecnología es el presente, ¿no? Y ahora que la tenemos, tenemos acceso a una cantidad de información y de herramientas que incluso cuando yo empecé Big no existían, ¿no? O sea, ahora puedes crear una página web en 2 clics, ¿no? Cuando yo empecé Big eso no existía, ¿no? Y tuve que hacer mis maniobras de arte de magia para poder conseguir a alguien que me ayudara a programar, ¿no? Entonces creo que hay tantas herramientas y tanta información. Lo importante ahí, y ese es como el problema de nuestra generación, es saber filtrar y elegir información, ¿no? Por eso es algo en lo que nos enfocamos mucho en Big, por ejemplo, ¿no? O sea, como Big pagas una suscripción para acceder al contenido, está filtrado y va a ser contenido de calidad, de expertos en los temas. No va a ser como a cualquier video en YouTube, ¿no? Entonces, buscar este tipo de plataformas que curan el mejor contenido para que aprendas, creo que es un paso importante. Y segundo, pues aprovechar las herramientas y las posibilidades que hay para crear, ¿no? Al final, los mejores emprendimientos empiezan como un side project, ¿no? Como algo que haces en tu tiempo libre. Aunque la gente cree que para emprender o para crear tienes que... O sea, yo no decidí, oigan, papá y mamá, me voy a salir de la escuela para hacer Big. No, o sea, yo empecé a hacer Big en mis tiempos libres, me desvelaba a las 4 de la mañana, ahí medio que haciendo un poco de todo, justo hoy. Hoy estaba viendo una foto de el día que lancé Big, me disfracé del libro y pensé que eso era una buena estrategia de marketing. O sea, me la pasaba haciendo este tipo de cosas en mis tiempos libres. Y ya cuando tenía, creo que ya eran como 10,000 usuarios en Big, fue cuando llegó esta oferta de la beca, y que en realidad no es una beca, porque esta fundación lo que hace es, te pago para que te salgas de la universidad por mínimo 2 años y trabajes en tu empresa, ¿no? Entonces, no es como una beca, es más como una donación. Pero el punto es que no fue una decisión de, dejo la escuela para siempre y pierdo mi título. No, fue como, ok, pues es una oportunidad por 2 años, vamos a probar, vamos a crear y a ver qué pasa, ¿no? Obviamente ya nunca regresé a la universidad ni tengo planes de hacerlo, pero al final
es eso, ¿no? No es como que la gente cree que crear algo o hacer impacto es como, tengo que ser un monje zen y tener todo en, como figured out en mi cabeza y saber perfecto cómo se hace todo. Yo cuando empecé Vic, literalmente es mi primer trabajo. Yo nunca trabajé, nunca hice un currículum, yo no sabía nada, nada de verdad de lo que he tenido que aprender, ¿no? Entonces, se aprende más rápido haciendo, y estoy súper de acuerdo con lo que dijo Denise, de que hay nuevas maneras de aprender. Yo creo que el futuro es un futuro donde no estamos atados a una ubicación, que eso se me hace importantísimo, ¿no? O sea, hay tanto contenido y tantas mentes valiosas de las que puedes absorber información, que ¿por qué te vas a limitar a el profesor de tu salón de clases? O sea, es súper limitante, ¿no? Por eso yo escucho 50 audiolibros al año en Vic, ¿no? Porque quiero absorber conocimiento de todas las mentes posibles, ¿no? Porque así es como creas tu realidad y puedes crear más cosas. Entonces, sí, creo que el futuro es más abierto y menos de un salón de clases. Me encantaría encontrar una manera de que homeschooling sea más factible siendo mamá trabajadora, porque a mí me encantaría que mis hijos fueran... A Denise, creo que pueden hacer un buen match ahí. Porque creo que no, o sea, si algo no podemos hacer en el futuro es limitarnos a una manera de hacer las cosas. Hay infinitas posibilidades, hay infinito contenido y no es binario, no es como creo una empresa o no creo una empresa. Puedes empezar haciéndolo como un side project. Vic empezó como una página de Facebook, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, yo tengo una de mis hermanas, mis dos hermanas son unas fregonas, pero una de ellas empezó un side project subiendo fotos de sus outfits a Instagram y ahora tiene una línea de ropa que se vende en boutiques y todo, ¿no? Igual se salió de la universidad, pero al final no tienes que decir, ah, ya estoy listo después de haber estudiado la universidad, la maestría, el diplomado y el doctorado, ahora ya estoy listo para trabajar. No, crea en el momento que te nazca crear porque te apasionan los problemas. Y no te limites a como lo que dice la sociedad. La verdad es que yo por eso amo lo que hago en Vic, porque no hay nada más valioso que la información y las palabras. Entonces, si hay algo que le recomiendo a las nuevas generaciones, es que nunca paren de aprender. Que 30 minutos al día que puedas ponerte Vic, que 30 minutos que puedas ponerte a ver un video que te enseñe, un curso. Eso es lo que realmente es la educación del futuro, no un salón de clases. Muchas gracias, Pam. Y Clau... Pam acaba de decir algo muy, muy interesante, que la tecnología es el presente. Pamela ya nos habló de todo el tema de qué les recomienda a las generaciones que vienen detrás de ella. Pero, ¿qué hacemos las generaciones actuales, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la tecnología es el presente? Tú fundaste Mujeres Construyendo, una comunidad de blogueras, y que es la comunidad más importante de bloggers que existe. ¿Cómo podemos apoyarnos entre mujeres? Porque además es algo que venimos construyendo todos, y por eso también hicimos esto de WIC. ¿Cómo podemos hacer un networking y ayudarnos a crecer en nuestra red de negocios digitales? Creo que este panel debería de durar muchas horas. La verdad es que está increíble todo lo que estoy escuchando y aprendiendo. Me gusta estar en esta parte porque creo que estamos haciendo un paréntesis muy interesante, ¿no? Pamela habla de las generaciones pasadas y yo estoy pensando también hacia adelante. Son como dos momentos de vida, pero que nos une ahorita la tecnología. En 30 años, el mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, va a tener una población principalmente o mayoritariamente de más de 50 años. Ahorita estamos como muy concentrados en este presente, pero también hay que pensar en este futuro. En un par de décadas, la mayor parte de la población va a tener más de 50 años y la mayoría vamos a ser mujeres porque vivimos más. Y una parte que a mí me preocupa profundamente es que si sigue la tendencia que existe hoy en la humanidad, 3 de cada 4 personas mayores que viven en pobreza son mujeres. La pobreza sigue teniendo cara de mujer, la pobreza digital, todas las pobrezas, ¿no? ¿Qué podemos hacer las mujeres para revertir esta tendencia? Y tenemos que hacer lo mismo que está planteando Pamela con las nuevas generaciones,
lo tenemos que aprender, es las generaciones en la actualidad, tenemos que aprender a desaprender. Y me río mucho y gocé mucho lo que acabo de escuchar, porque yo sí seguí el patrón. Yo desde niña supe que iba a hacer un doctorado, y yo también he sido una freak, me fascina estudiar, pero la verdad es que los mayores aprendizajes los he tenido afuera de la escuela. No cambió nada, me encantó, padrísima la maestría, padrísimo el doctorado, y los miles de diplomados y cháchara y media. Pero los últimos 4 años me he echado por mi cuenta un postdoctorado de negocios y finanzas, leyendo como loca, conectando, hablando con los mejores, y todo eso pasó fuera de la escuela. Yo hubiera querido que a mí en la escuela me enseñaran a ponerme la cachucha de emprendedora y aventarme, cosa que aprendí de manera tardía, pero bueno, lo he aprendido. Y creo que lo que tenemos que hacer es aprender a tejer redes. Como que la palabra networking fue durante mucho tiempo una palabra que se asoció con los hombres y en el mundo corporativo. Lo de hoy es hacer networking, conectarnos. Yo le llamo hacer networking de corazón, ¿no? Porque implica en el mundo actual no solo ver cómo me conecto con las personas para ver qué me dan, sino para ver yo qué les doy, qué es lo que yo le puedo aportar al mundo, cómo generar sinergias. Y el mundo hacia adelante, entre las cosas que tenemos que aprender a desaprender, es que todas, que solitas podemos hacer todo. El mundo necesita colaboración en todos los sentidos. No existe una persona que haga todo sola. Sola a lo mejor llegas más rápido, pero no llegas más lejos. Con otras personas llegas más lejos. Y hacer networking, el networking es una gran herramienta para las mujeres hoy, porque es una herramienta de empoderamiento, porque te obliga a valorar y validar lo que estás haciendo, tu propuesta de valor, lo que tú puedes hacer, te obliga y te ayuda a escuchar, por eso tenemos 2 orejas y una boca, para escuchar mucho más. Y te ayuda a entender qué es lo que está pasando, qué quiere la gente, qué necesitas, ¿no? Yo diría, no, hay que dejar de aprender. No importa la edad, no solo para adelante, sino no para atrás, sino para adelante. En el momento que alguien deja de aprender, ya está muerto, es uno una zombie. Y para eso están las películas, no hay que ser zombies, hay que aprender de todo y de todos los días, ¿no? Y yo también, si pudiera, Pamela, si de repente ustedes aprenden a hacer libros intravenosos, voy a ser tu clienta número uno, porque me encantaría poderme inyectar 800 libros todos los días, ¿no? Me fascina leer, a mí sí me gustan los libritos, pero ahora ya me volví loca, porque no solo leo, sino también tengo el audiolibro de los libros, ¿no? Entonces, pues voy como siguiendo, complementando. Pero yo creo que tenemos que aprender a hacer networking, no dejar de aprender jamás, y aprender a desaprender todo aquello que en este mundo y hacia adelante nos limite. Y esto incluye creencias, mindset, las cosas que no nos permitan ser lo que podemos ser, ¿no? Todo lo que yo le llamo coco de coco, ¿no? El método de corazón, constancia, dedicación y compromiso. Todo lo que hoy no me hace latir el corazón, lo quiero fuera de mi vida. No me estoy haciendo más joven, y yo creo que pues la vida es una y se va muy rápido como para invertirlo en cosas que no te hacen feliz. Y por cierto, no es publicidad, pero sí es publicidad. Si quieren participar en las sesiones de networking que hacemos en mi escuela, búsquenme en mis redes. Este jueves tenemos la siguiente y hoy se cierra el registro. Así que súmense, me va a encantar. Van a ver qué mujeres fabulosas de todo el mundo, de Sudáfrica a Chile, pasando por Hungría, Estados Unidos, México, obviamente, ¿no? Pero señoras, hagan networking. El mundo nos necesita hoy conectadas y tenemos internet, no necesitamos ahorita volar, y hay que aprovechar esa herramienta para darle visibilidad a lo que hacemos, a nuestros negocios, a nuestros proyectos, a nuestras causas, ¿no? Y me encanta lo que dices, Claudia, respecto al tema de todo lo que no te haga latir el corazón. O sea, eso hay que dejarlo de fuera, ¿no? Sí. Y ahí en ese sentido hablaba Pamela del audiolibro que escribí, como dices tú, no es publicidad, pero mi audiolibro se llama es Negocios con el Alma, cómo hacer dinero desde casa, ¿no? La forma para hacer dinero desde casa. Y es esto, es la parte de tener un negocio desde el alma y desde el corazón.
lo que tú dices me parece que es lo más importante, ¿no? Entonces, ya casi vamos a terminar este foro. Quisiera antes nada más, si me pueden dar en un minuto unas palabras. Dania, quería empezar contigo. ¿Qué les dirías a estas mujeres que quieren emprender su propio proyecto, su propia empresa? ¿Por dónde tienen que empezar? Y sobre todo, me gustaría que nos dijera, porque creo que eso es lo más importante y una de las cosas que son clave para esto, ¿qué hábitos deben tener o deben cambiar para poder tener un negocio desde casa y un negocio digital? Yo creo que la primera es creértela, o sea, cree en ti misma y cree que vas a poder hacer lo que quieras, ¿no? Ya que descubriste esto que, como dicen ustedes, el telómetro, el que eso que te enriquece, que te llena y que te hace feliz y que te da una razón para hoy me voy a despertar y voy a hacer esto porque me apasiona, esa es la número uno, ¿no? O sea, cree que va a funcionar. También aprende a valorar que todo lo que ha pasado en tu vida, de todo, con todo y a pesar de todo, se aprende, ¿no? Y entonces cada cosita, desde el más mínimo error que hayas tenido, desde la preparatoria, en tus primeros proyectos, en tus primeros 100 nos, con todo eso te construyó al momento en que estás viviendo ahorita. Entonces, eso te va a ayudar a lo siguiente. Y el hábito, tener una rutina, ser disciplinada. Busca tus factores de éxito. ¿Qué en el pasado te ha hecho ser exitosa que puedes repetir, ¿no? Y construye también, como dice Claudia, tus redes de apoyo. No estás sola, no eres superwoman, y en eso en especial para las mamás emprendedoras, no tienes que hacer todo, o sea, tienes a tu tribu alrededor, y es una tribu digital que tienes que aprovechar ahora. Gracias, Dania. Denise, ¿qué nos dirías tú? A ver, pues bueno, creo que Dania dijo mucho de lo que todas pensamos y en lo que todas creemos, y yo le sumaría: reconozcamos que somos humanas, que nos equivocamos, que a veces nos duele, que a veces nos pesa, que a veces no queremos, que a veces la queremos tirar la toalla. Eso es válido. Tan válido como levantarse, salir adelante y seguirle metiendo el pecho y el alma a lo que estamos haciendo. Obviamente, escuchen a sus hijos, creen con sus hijos. Ellos siempre tienen ideas. Comiencen desde pequeños. Mientras más pequeños comiencen, mejor. Mis hijos tienen ellos se ríen un poco, ellos le dicen a la gente cuando hablan de sus emprendimientos, es, ya nosotros quebramos. Eso es parte de emprender, eso es parte de hacer empresa. Nosotros hemos quebrado y salimos adelante, y eso es sumamente válido. Y quiero cerrar con una frase que dijo mi hijo Sebastián en una entrevista que le hicieron hace poco. Él dice que el conocimiento es para compartirlo. No nos quedemos con eso. El conocimiento deja de ser conocimiento si no lo compartes. Creo que acá hay una muestra maravillosa de eso. Y hemos logrado las cosas que hemos logrado porque lo compartimos, nos los gozamos y lo vivimos. Así que esa es la invitación, a gozarse esta vida y el emprendimiento con toda. Definitivamente. Gracias, Denise. Pamela. Pues yo les quiero decir que es una elección. Que si lo quieren hacer, solo tienen que decidir empezar. Y como les dije, no es, ya hice la maestría en creación de negocios, entonces voy a empezar. No, empieza posteando en Instagram lo que te apasiona y ve si hay gente que le interesa, ¿no? Solo decide empezar. En el momento en que decides empezar, ya estás de verdad adelante que el 85% de las personas, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo, pues, súper de acuerdo con Denise, el conocimiento es para compartirlo. Y creo que también los y las mejores emprendedoras están muy abiertos a recibir. Y eso es muy importante, que estés abierto a recibir lo que te puede traer, ¿no? Entonces, yo creo que hay, otra vez, no es publicidad, pero hay contenido muy, muy valioso en MIC que he creado para que reciban, ¿no? Me he encargado a lo largo de los últimos 2 años que hemos estado en audio, de todas las mentes inteligentes que he conocido y de las que he aprendido, he traído su contenido a Vic. Entonces, les voy a recomendar algunos de mis audiolibros y podcasts favoritos. Les recomiendo el de Rebeca, que es Negocios del Alma, cómo hacer dinero desde casa. Les recomiendo uno que se llama Convirtiéndote en el CEO de tu vida, que es así maravilloso. De 0 a 1, que es del fundador de PayPal, el que me dio la beca,
Es la primera vez que lo puedes encontrar en audiolibro en español, está en nuestra plataforma. Y un podcast que se llama Lo que no te dan para emprender, que justamente habla de lo que nadie te dice sobre emprender y cómo empezar a crear. Yo, de verdad, escuchen alguno de esos cuatro, se les va a empezar a poner a girar así todo por dentro y ahí es cuando van a encontrar qué quieren crear. Muchas gracias, Pamela. Claud, un par de palabras porque ya tenemos que correr. Yo diría simplemente que el mindset adecuado y tu experiencia son tu gran propuesta de valor. Y que no esperes a la perfección. Esperar a ser perfecta es aspirar a muy poco, porque la perfección no existe y si esperas a ser perfecta nunca vas a hacer nada. Aviéntate. Pues muchísimas gracias a todas. Creo que nos quedamos con grandes conocimientos, grandes aprendizajes. Me encantó, como dijeron, creo que debió durar un par de horas más porque todas son personas súper interesantes con un montón de cosas que decir. Y bueno, pues le paso los micrófonos a Erika. Gracias a todas por participar y gracias a todos por acompañarnos en la transmisión. Bye. Muchas gracias, Pamela, Denise, Dania, Claudia, cuídate ese cuello. Gracias, Rebe, por este panel. A todos les recuerdo, al lado de su pantalla les aparece un código QR. Si acercan la cámara de su teléfono como para hacer una foto, les va a aparecer la encuesta, que nos va a ayudar muchísimo si la responden, por favor. Y así llegamos al final de las sesiones del segundo día de nuestro evento anual. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Nos encuentran como @WICMéxico. A quienes no se quedan al taller del día de hoy, nos vemos mañana y quienes tienen su acceso, conéctense al link que los lleva al taller con el tema Power in Crisis. Está por comenzar en unos cuantos minutos. Agradecemos también al resto de nuestros patrocinadores, de OliTree, Dextera, la María Rebeca Estudio y Talent Fit. Los invitamos también a que visiten wicmexico.org para que puedan formar parte de esta gran red. No nada más es mujeres, ya vieron que es mujeres, hombres. Aquí buscamos la equidad para todos y las mejores condiciones de trabajo. Ojalá que les esté aportando muchísimo este evento. Nosotros estamos aprendiendo, creciendo. Ese es el gran objetivo al final de WIT. Y pues bueno, los vemos en un momentito en el taller. Aprovechen para poder levantarse, estirarse, tomar agua, ir rapidísimo al baño, lo que tengan que hacer para volver y comenzar con este taller impartido por una persona muy reconocida de Stanford Graduate School of Business que se llama Power in Crisis. Muy buenas noches y que descansen.